cita de Aquiles, ya está listo para cabalgar y empezar a medirlo con otros caballos. Aquiles de Rafita. Está listo para cabalgar y empezar a medirlo con otros caballos. Ya el líder, ya sabe, ¿verdad? No simplemente seguir a los demás, sino que poder guiarlo, acompaña bien, va al frente, en el centro, atrás. Ha madurado mucho su boca, su manera de ser. Ya no está con las guaperías que trajo. Ya le tenemos la pieza que va a comer, que se ajusta a él. Es un bocado fijo. Ese bocado que no salió hace tanto, ¿verdad? En réplica, porque es una réplica de aquel bocado que le llamaban el jibarito, el 7 pesos. Pero este es un poquito más fuerte, tiene más grosor, tiene bronce en los asientos. Es de pala. La pala tiene más de 1.5, tiene como 2, entiendo yo. Por ahí está. No puedo ser exacto ahora mismo, pero casi exacto eso. Nada, está maduro. Sigue bregando, güey. Vamos hacia atrás, o sea, ha ido aceptando la herramienta bien chévere. Tiene bolilleras en las manos porque sigo buscando eso. Ese movimiento, ese manoteo. Pa'lante, bonito, a paso, con cadencia, con ritmo. Bien andoneado, bien caminado. Y va a estar así, yo entiendo que mientras esté bajo trabajo, cuando haya que cabalgarlo, pues se le remueven por razones de estética. Pero yo se las mantendría ahí todo el tiempo y lo trabajaría así, de esa manera. Porque entiendo yo que es lo que el caballo necesita para seguir con esa cadencia, en ese movimiento de traslación hacia el frente. Estimados amigos caballistas, desde los lindos campos de Coamo, la casa de los maratonistas, centro del universo y la vía del San Blas, yo soy Víctor Santiago. Aquí está otra prueba más de que con paciencia las cosas se logran. Y para esto hay que estar preparado, ¿verdad? Para el tiempo indefinido que puede estar un animal bajo un entrenamiento. Que siga ese proceso bueno y acelerado que lleva para poder madurar como caballo de paseo bueno y caballo manso. Hasta ahora le quitamos la alerta o la alarma de tener que oprimir el botón del pánico y sacarle una cita con el urólogo y castrarlo porque está trabajando bien. De momento el caballo ha madurado. Gloria a Dios que lo ha hecho. Que alabado sea su nombre en las alturas y en la tierra porque el caballo ha mejorado con mucha calma, con mucha paciencia. Esta es la casa del caballo de paseo bueno. Estimados amigos caballistas, yo soy Víctor Santiago, el caballo y el caballo.